Y vean, amigos, lo que hace la gente por ganarse un vehículo. Está... Bueno, para ganarse este vehículo tienen que estar muchas horas pegados en este vehículo. No pueden despegar la mano. Amigo, pues, ¿qué te motivó a venir? ¿Cuánto tiempo ya ibas aquí? 28 horas. ¿Y no es pesado? ¿No te ha dado hambre? Pues al principio sí, pero ya te vas acostumbrando. Y pues vamos de este lado. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo te sientes? ¿Crees ganar? Pues sí, si no, no estaría aquí. No sé, no aguanto, pero me aguanto. Lo más difícil es soportar los talones, yo creo. ¿En serio? Sí, un poco es soportar los talones. ¿De pronto te dan ganas de sentarte? De cambiar de posición un poco. De sentarme, pues obviamente sí dan ganas de sentarte, pero yo creo que sí es controlable. Vaya, es soportable el dolor. El sueño. Definitivamente el sueño en las horas de la madrugada. Hay veces que te da un bajón horrible y luego te levantas y te vuelve a dar un bajón y estás así como ya ni puedes leer ni las notificaciones ni nada. Pero pues hay que pensar en otras cosas, empezar a concentrarte en otras cosas, hasta concentrarte en el dolor que estás sintiendo en los pies, en las piernas, para que se te pase. Pero vas por el vehículo. Ya es mío, nada más los invité para que se pongan aquí conmigo, pero ya es mío, tú no te apures. Al 100, fresco. Pero te ves cansado. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vas por el vehículo, compadre. Vamos por el carrito. Y raza, hay mucha gente que los está apoyando. ¡Dani! ¡04! Perfecto, ¿usted quién viene apoyando? 29. ¿Usted? 29. ¡04, ganador! ¿Ustedes quién apoyan? 4-4. 4, Team Magón, el 4. Incluso de este lado hay familias que hicieron su camping y vamos a platicar con ellos. Aquí están las familias, los amigos de la raza que están aquí. Usted, bueno, apoya al número 29. Número 29, es mi sobrino. Su sobrino. Vamos, Alexis. Oye, ¿a quién se le ocurrió que viniera a concursar? Él solo. ¿En serio? Él le encanta, es bien ocurrente, así que tiene que ganar. Perfecto, aquí tenemos a más personas, veamos, ahí tienen las sillas, cobijitas, botecitos de agua, muy importante para no perder la paciencia, para mantenerse hidratados y seguir apoyando a su amigo, su familiar. Número a quien visitan. Número 4. ¿Pero quién es? Es mi primo. ¿Es tu primo? ¿Cómo sí. se llama tu primo? Daniel. Daniel, oye, ¿y quién lo motivó a venir? ¿Él les dijo qué onda? ¿Cómo estuvo? Él solo se puso a concursar y pues tuvo la oportunidad. Perfecto. Y los va a llevar a pasear cuando claro, se gane ese auto. Ya nos dijo. Porque imagínate que se los gane y que los deje ahí a ride. Nada. Él los va a pasear a todos. Perfectísimo. Bueno, pues vemos de este lado cómo está la gente. Ellos continúan de aquel lado, continúan ahí. Muchos están concentrándose para no perder este vehículo. Ellos siguen concentrados con su mano ahí. No pueden hacer ningún movimiento. Y bueno, pues solamente al paso de las horas se sabrá quién va a ser el ganador de ese vehículo. Y bueno, amigos, han pasado más de 29 horas y hay que ver cómo sigue la raza concentrada para poder ganarse este vehículo. De esta manera terminamos el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos en un video nuevo. Hasta la próxima.